Bienvenidos al relato del Nuevo Horizonte para el sábado 14 de septiembre del 2024, titulado Características del discipulado en parejas misioneras. La misión y el discipulado se viven en el contexto de las parejas misioneras. Al cumplir con su tarea evangélica, Pablo tuvo también lo que podríamos denominar parejas de discipulado. Al referirse a alguna de sus más cercanas colaboradores como Timoteo y Epafrodito, Pablo presenta algunas características fundamentales del discipulado cristiano. Filipenses 2:25. En parejas misioneras. 1. Tienen el mismo sentir. Filipenses capítulo 2, versículo 20. Este mismo sentir está en el gran contexto del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Filipenses 2:5, quien se dispuso a tomar la forma de siervo para salvar a la humanidad. De la misma manera, las parejas misioneras deben tener el mismo sentir de salvar a los que le rodean. Número 2. Son como familia. Pablo señala a Epafrodito como un hermano. Esta denominación no es casual, dado que señala la cercanía necesaria que debe tener toda pareja misionera. Necesitamos vernos como verdadera familia. Ser hermanos es una de las relaciones más cercanas para cumplir nuestra misión. Necesitamos ver a nuestra pareja misionera como familia cercana. Número 3. Son colaboradores. Del griego sinergos, de donde viene nuestra palabra sinergia, que significa acción de dos o más causas, cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. En este sentido, la pareja misionera tiene un efecto que multiplica o suma en los esfuerzos individuales. Por eso el número 2 en la Biblia es señal de fuerza. Eclesiastés 4, 9 y 12, Apocalipsis 11, 3 al 5. Y por esa razón, Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, Lucas 11, 1. Porque ante la necesidad de obreros, Lucas 10, 2, una pareja es símbolo de fuerza y poder para cumplir la misión. Número 4. Son compañeros de milicia. Pablo dice que considera la predicación del Evangelio como una guerra. En este enfrentamiento es bueno saber que tenemos un compañero de milicia que está dispuesto a arriesgar su vida, como lo hizo Epafrodito por su pareja misionera, Filipenses 2:30. Número 5. Son mensajeros. La palabra que se traduce por mensajeros es apóstolos, que tiene la implicación en el Nuevo Testamento de alguien que lleva buenas noticias o buenas nuevas. Vernos a nosotros mismos como portadores de las buenas nuevas cambia nuestro sentido de vida. Número 6. Son servidores. Del griego, leitorgos. Esto implica que son, como un ministro, alguien que cuida de otro, con la implicación de tareas especiales. Qué privilegio que al vivir en parejas misioneras sepamos que no estamos solos. O somos parejas misioneras o no seremos nada. Bendiciones.